Buena. ¿Ah? A veces no salen de ahí. Sí, Y no. eso sí pasa, fíjate. Y a veces hay personas que se quedan ahí solo porque en algunos momentos se sienten queridos y están acostumbrados a la persona, pero en realidad no se dan cuenta que se están matando tanto como, digamos, interior, física, psicológica, Y emocional. que están esperando una mínima muestra de amor y con esa mínima muestra de amor se sienten felices y ya con eso les puede durar para, ¿qué? Tal vez un ratito y ya luego empiezan los malos ratos, pero quizás por costumbre se quedan ahí. Pero de mí no te Las conmovimos. Sí, esa plática estuvo muy fuerte para mi corazón. Fue fuerte, la verdad. Estábamos hablando aquí de mal de amores. Miren cómo están todas estas bichas. Miren la pobre Meli. La Mercy, yo no sé por qué está así de triste. Está bien. Yo soy La la Vos Gaby. decís, la Mercy nunca cuenta sus La Cecilia, la más problemas. sufrida. Lucy, ¿por qué andas hinchadito? Anda La hinchadito. Delmi. La No, Triqui. La Rox. yo hambre La ando. Andrea. La Joana, la Yo José, voy a la Roxana, yo. tengo hambre. Pero no me Entonces estaban hablando de mal de amor. Ay, entonces como en el otro video quedamos pendientes de que Aquí que la llegamos. Jocelyn nos iba a mostrar su baño y dijo que nos iba a contar un desastre que le había pasado. No, del baño También dijiste. dijiste del baño. Ay, ¿qué pasó Que tan vos cosa? sos chombembita, dijiste. Veo una manchita azul ahí. Ay, ¿qué más? Va. Este es mi baño. Con permuac y entramos, uy, Dios mío, qué pena. Y miren, Este es mi baño. Creo que en Chicas Plus no había qué bonito mostrado, está ¿verdad? mueblecito. No, Mira, la parte de ella se ve así, allá en torrenciales. la ducha se ve así porque todavía no lo han enchapado. Y allá, aquello que se mira hasta allá de la manguera, yo cambiando la ducha, o sea, cambié, niña, cambiando el volado, mira, me traje la manguera para vos. Ah, lo Entonces, jalaste. antes se me empezó a despegar. Yo ya le dije al señorcito que me lo arregle. Y puse bueno, me pusieron Aquí el está el repiso. pañito. Y ayer que estaba lavando los baños y todo, puse aquí el volado y me chispó aquí, ¿ve? Manchaste. Y ya me empezó a manchar aquí, ¿ve? Ajá, entonces, aquí tengo algunas cosillas. No ves que aquel día hubo algo en eso también, mira. Eso, Lo despegué, es que lo que pasa es que yo quería, yo estaba viendo más si este volado se podía mover o si estaba pegado. Donde le dije así, pues ya me vino. Y mira, y entonces me conociendo siendo muy fuerte este volado, se sale por todo el día. ya me lo voy a echar. Quizás pegado Lo había despegué quedado y vos acá, lo lo despegué. despegaste. Y a las puertas las voy a pintar también, todo. Pero espérame, te voy a enfocar ahí. Vaya, miren qué bonito tiene el baño la Yosen. Es que tu baño es bien grande. Tenés espacio para poner un montón de cosas. En cambio, yo en mi baño no tengo mucho espacio para poner tanto voladito. Sí, tenía otras cortinas, pero mejor puse esas porque las otras el agua mucho me pasaba y era más o menos. En cambio, esta el agua ya atrás queda. No me traspasa una cuadrita esta. Sí. Y este es el baño del de mi cuarto. Y el baño de visita Uy, perdón, Joana, me estoy llevando la pata. Cierren, bichos, ahí. El de la visita. Ay, qué vapor se sintió. ¿Verdad? Qué ¡Qué bonito. Encende la bonito! luz. Encende la luz. Aquí solo el espejito me falta. Está muy lindo. Ajá, está bien chulo. Se le perdió una estrella, yo sé. Ahí me he quedado. Una no. estrella. Ay, amé este Sí, está lindo esto, está chulo. Aquí lleva como algodón y cosas así, pero no he comprado todavía. Qué bonito Y aquí está. solo voy a comprar un espejito redondito así, chiquitito. Solo para ver la carimba. A este voladito me falta comprarle La esencia. Ajá, es como un olorcito que lleva. Pero aún así se siente el olorcito. Ese, qué rico. Ay, qué rico huele. Ahora está con polvadito. En donde venden ventanas, yo se venden ¿Cómo este espejo bien bonito. Ajá, sí, es que ahí también este empleo me Yo me iba de barrica. Ahí abajo.
Uno, pero es que quiero uno chiquitito, así solo verdito, uh-huh. Que abarque. Sí. Solo la cara. Ahí llegó en la casa yo. Este, mira, no tenía la tapadera, yo la tuve que comprar. Uh-huh. Estaba despegado y me lo pegaron. Aquí ya le salía el agua por bajo, igual me lo pegaron. Y muchas cosas que han pasado aquí. Es que sí, o sea, mira, tu casa no la vas a tener perfecto desde el primer día que ya llegas. Van saliendo muchas cositas que con el tiempo se las va arreglando. Siempre hay cosas que van pasando y, uh-huh. Y digamos, a veces el problema es que uno no las puede arreglar uno solo. Uh-huh. Siempre tiene que andar buscando y a veces como que no hay a quien decir. Mira, por ejemplo, a mí hicimos una serie en el Plus donde yo me traje las cosas para mi casa. Uh-huh. Lo que yo tenía nada más, lo de mi cuarto. Y bastante gente empezó a criticar que cuál era la urgencia de irme para la casa, que ni siquiera la tenía terminada, que ni siquiera la tengo pintada. Entonces, a una persona nada más le respondí yo un comentario que para yo tener mi casa como yo la sueño, o sea, como yo la quiero, para eso falta mucho, porque no voy a hacer las cosas de la noche a la mañana, voy a tener todo intacto y perfecto como lo quiero. Las cosas se van haciendo con el tiempo. Y obviamente, ajá, con el simple hecho de tener ya un techo y, o sea, que tener algo así es un gran logro. Y como les dije yo, las cosas no las voy a hacer de la noche a la mañana, las voy a ir haciendo conforme vaya pasando el tiempo. Pero así, vos empezaron a decirme de que cuál era la urgencia de irme para mi casa, que no sé qué, que no tenía nada. Pues sí, no tengo nada, estoy empezando. Que digamos, son así como que no le gusta ver bien a los demás. Y uno no tiene la culpa, que Dios lo bendiga de una forma y que otras personas tal vez la bendicen. Uh-huh. Fíjate que a veces hacen comentarios que te ponen en qué pensar o te llegan a afectar. Porque yo, por ejemplo, yo sí me sentí mal, que yo andaba con la gran alegría de mi casita, obviamente. Y que se pongan a decirme, ay, que no tenés nada, que cómo te vas a ir, qué gran desesperación. Sí, obviamente uno empieza desde cero y si vos, uh-huh. Digamos, empezás así, valoras las cosas, ¿no? Y en cambio, digamos, cuando uno solo, ay, fue, tengo para ganar, ni valoran nada. Hay personas que sí son porque tienen para gastar todo lo que quieren, nunca valoran ni siquiera su vida. Uh-huh. Y en cambio uno que va empezando desde cero es como que va valorando cada paso que va dando. Uh-huh. Y hay gente que eso nunca lo va a entender, y mientras vos te sientas bien haciendo lo que te hace sentir bien, los demás, los comentarios de los demás, no, nadie te da de comer, uh-huh. Más que vos mismo. Y mala onda, porque igual, si no tienen nada bueno que comentar, mejor que no digan nada. Pero hay gente que eso es lo que quiere, digamos, hacerte sentir mal, y cuando ya lo logran, pues ya Dios se siente tranquilo. Por eso es mejor ignorarlos. Sí, porque yo estoy feliz en mi casita, no tengo, me faltan muchas cosas todavía que con el tiempo las voy a hacer primero Dios, porque no me voy a rendir mi casita, le voy a hacer muchas cosas con el tiempo, no las voy a hacer de la noche a la mañana. Eso sí, poco a poco. Todo en la vida cuesta, como alguien va a venir y va a levantar una casa, ¿sí? O sea, obviamente si tiene sus recursos, sus posibilidades, obviamente va a levantar paredes y hacer todito. Ajá. Cabal. Pero bueno, nosotros vamos a ir a ver porque dicen esta gente que ya pusieron los elotes. Hola, señorita Vicky. Hola. Bienvenida a las cámaras de Chacas Plus. Y aquí están, supongo, los elotes. Ah, sí, aquí están. Ahí están. Mira. ¿Y qué elotes? Ajá, no llega, queda en medio. Porque si fuera desplayada, sí, la cacerola, uh-huh. Más así. Vaya, muchas gracias. ¿A dónde hay? Miren el gato que está ahí tirado en el piso. Gato, no, no por tratarlo mal, sino que gato, es que los gatos son perezosos. Yo estoy cansado, ando de tanto caminar y dar vueltas por ustedes, la verdad. Ay, ajá. De verdad. Ay, ajá. Y es por ti. Ay, ajá. Sí. Por no levantarse. Mira, imagínense, ay, le está solapando las huevonerías la Johanna todavía. Qué bueno. Está, usted le está haciendo un mal a ese hombre, Johanna. Vaya, nosotros vamos a esperar que estén los elotes para hacerlos locos. Así como esta gente que está aquí, loca. Y volvemos.